Adiós a Benzema, Kroos y Modric. Madrid prepara recambios. Mis tres mosqueteros incansables. Todos unos gladiadores de mil batallas. Qué duro será el momento en que tenga que decirles adiós. No te preocupes, merengón. Falta mucho para que llegue ese momento. ¡Claro que sí! Todavía tenemos mucho fútbol. ¿Fútbol sí, perro? ¿Contrato? La salida de Casemiro fue el preámbulo de lo que muchos madridistas se negaban a reconocer. Esta generación de futbolistas fue fantástica, pero sí o sí necesitan un recambio generacional. Y en estos momentos que los tres históricos veteranos, Benzema, Modric y Kroos, están jugando su último año de contrato, la pregunta obligadísima de la afición es, ¿van a continuar un año más? Sin embargo, la pregunta de la directiva es un poco más cruda y necesaria. ¿Hay espacio para todos? Bueno, tíos, ustedes entienden mejor que nadie que es el Real Madrid, ¿no es así? Y ustedes saben que, bueno, muchas veces se requiere hacer ciertas cosillas que terminan siendo, bueno, un poco dolorosillas. Diario Marca asegura que la renovación de estos tres cracks depende en gran medida de su decisión personal y obviamente de su nivel al finalizar la temporada. De entrada, el que tiene más oportunidad y supuestamente ya tiene un preacuerdo para su renovación es Karim Benzema, ya que sigue en gran nivel y la afición no le perdonaría a su directiva deshacerse del que será el próximo Balón de Oro. Ah, pero eso sí, será difícil que le den un contrato por más de 2 años, como sí lo hicieron con Vinicius, Rodrigo y Militao, quienes eran la prioridad máxima de la directiva para renovar, ya que a todos les dieron contratos de larga duración y entre los tres se suman cláusulas de rescisión de más de 1,000 millones de euros. ¡Ouch! ¿Qué? ¿Habéis renovado a Vinicius antes que a mí? ¡Vaya insulto! El día que Arropillo gane un Balón de Oro, ese día le renuevas a él antes que a mí. Vale, sabía que seríais comprensivos con la situación, tíos. Siempre tan humildes y profesionales, mis cracks. Lo de Modric es un caso similar al de Benzema. Tiene la puerta abierta para quedarse siempre y cuando siga al mismo nivel que se encuentra en estos momentos. Pero obviamente su edad es el problema, por lo que la directiva quiere aguantar hasta el último minuto para renovarle, siempre y cuando no se haya lesionado o haya tenido un bajón de juego considerable al acabar el terrible calendario de esta campaña con Mundial incluido. ¡Venga, tío! ¡Renuévame ya! ¡Prometo un salario bastante accesible! ¿Qué dices, eh? ¿Accesible? Te vamos a pagar menos que al intendente, chaval. ¿Cómo no renovar a un tío tan majo como tú, que juega como crack y cobra como suplente del suplente del suplente del Cádiz? Y bueno, por último tenemos lo de Toni Kroos, quien es el que más dudas tiene de continuar, ya que los rumores del Madrid de que el propio alemán quiere retirarse al finalizar la temporada suenan cada vez más fuerte. Por lo mismo el Madrid, bajita la mano, ya comenzó a buscar sustituto, Bellingham el indicado. Así que si yo apostaría porque un jugador de este tridente no continúa, sería Kroos. Porque también hay que ser claros con algo, Minautas. Los tres son buenísimos, pero los tres no pueden continuar un año más. Esta temporada ya se fue Casemiro. La próxima puede ser Kroos. Después Modric. Y al finalizar, Benzema. Ay, ¿duele, madridistas? Imagino que muchísimo, pero esa es la fórmula para hacer un buen recambio generacional y mantenerse siempre por la lucha de ser candidato a ganarlo todo. Siempre estar buscando recambios y aplicarlos en el momento idóneo. No hay más. Venga, tíos, ya lo habéis escuchado. A por la orejona este año y a por vuestros recambios en verano. ¡Hala, Madrid!